Sí, señores, nos encontramos una vez más acá en el canal del Gaita, y en esta oportunidad le quería hablar de esta moto, la RBM CZ250L. Esta enduro urbana, que la verdad me llamó la atención, está a muy buen precio. Si buscan, caminen, como siempre digo, porque hay mucha diferencia de un concesionario a otro. Yo he visto precios en 240 mil pesos, 260 mil pesos. La verdad que es una moto que está muy linda, tanto para ciudad como para hacer caminos de tierra. Vamos a hablar un poquito de esta moto. Tenemos que decir que tiene un motor monocilíndrico de 223 centímetros cúbicos con 17 HP de potencia. Estaría cercano a una velocidad de 110-120. Igualmente, más que nada, es para la zona urbana, así que es más que suficiente la velocidad crucero y final que tendríamos. Tenemos que decir que es un motor varillero, con embrague multidisco bañado en aceite, caja de 6 velocidades, muy buen dato, carburador japonés, encendido eléctrico y patada, refrigeración es por aire. Tenemos que decir que la verdad que esta marca de RBM están dando muy bien lo que respecta a motores. Tenemos el conocido Trekkling, hay varios videos ahí en el canal del Gaita, y la verdad que la moto anda muy pero muy bien y viene muy bien equipada. Con respecto a la suspensión, tenemos que decir que trae en la parte delantera telescópica convencional y en la parte el monoshock clásico. Cosas lindas, el peso, livianita, 110 kilos, trae manubrio color aluminio, tablero, bueno, analógico, bien chinito con agujas, no es de los mejores, no dura mucho, enseguida empieza a andar como loco, bueno, no es la mejor calidad con respecto a los tableros. Tenemos que decir que trae muy buenas terminaciones. Me gustó mucho el tema de las luces, que bueno, es típico en estas motos económicas que venga los giros y la luz trasera a LED y la delantera común. Con respecto a las llantas, multirrayos, muy bueno a la hora de andar en camino de tierra, algún pozo amortigua mejor. Frenos discos en ambas ruedas, generalmente está bueno el freno a disco, pero lo que a veces es lamentable es el tema de las cubiertas, que por más que frene muy bien con los discos, si las cubiertas son malas, derrapa todo el tiempo. En la parte de tierra sirve, porque bueno, es lindo derrapar en la parte de tierra, más en este tipo de moto, más en este tipo de moto que lo puedes usar para hacer un poquito de enduro tranqui, ¿no? Tenemos rodado 21 en la parte delantera y en la parte trasera rodado 18, son Dual Sport. Bueno, gente, tenemos que decir cosas lindas que trae así de bonus track: caño de escape deportivo de acero inoxidable, muy buen detalle. Trae parrilla también para llevar cosas ahí en el asiento trasero. Cubre puños de aluminio, con plásticos también de protección, muy bueno ese detalle. Trae toma de USB, muy buena la toma de USB a la hora de cargar el celular. Tanque de 7 litros y medio, que es de plástico. Bueno, gente, les quería presentar esta motito que la verdad que me llamó mucho la atención ahí en las redes. Y bueno, la googleé y me gustó el precio. Y bueno, siendo de RBM, sabemos que el motor, por ejemplo, es muy buena calidad. Así que bueno, gente, a tenerlo en cuenta. Sabemos que la mano está difícil. Hoy en día, para llegar a un Honda Tornado, está alrededor de los 720 mil pesos. La verdad que está muy saladito y encima tenés que tener un cuidado bárbaro porque la están robando a dos manos. El otro día veía en la calle un Tornado sin patente y decía, pobre pibe, porque era carne de cañón andando a las 3 de la tarde. La verdad, ahí lo que es el sur, Lavallol, Monte Grande, está muy muy difícil. Te roban a mano armada y bueno, gente, a tener mucho cuidado. Así que bueno, le quería mostrar este modelito que está muy bueno. 242 mil pesos, no es una locura, es bastante accesible y es una moto bastante, bastante buena. Bueno, gente, acá en el canal del Gaita, como siempre, dándole una mano al motero. No se olviden de suscribirse, poner un like. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video.